Hola, muy buenos días, bienvenidos a Solo Motos. Hoy les traemos los resultados de la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Motocross. Además del repaso de los mundiales de Motocross y MotoGP. Con la presencia de unos 4.000 aficionados en la pista La Olla en Sabanilla de la Juela, se llevó a cabo la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Motocross, Motorrepuestos Indianápolis, organizada por el Motoclub de Costa Rica. La fecha se caracterizó por un alto nivel de competencia, además de la gran cantidad de aficionados que se hizo presente para ver la carrera en un circuito que inició muy seco y con polvo. Iniciamos el repaso con la categoría de los 50 centímetros cúbicos, donde los ganadores de la jornada fueron Edre Saborío y Joan Aguilar, en A y B respectivamente. Las segundas plazas en estas divisiones fueron para los pequeños Jarod Vargas y Fabricio Chacón. En los 65 centímetros cúbicos destacó la victoria de Steven Macís, quien con 50 puntos poco a poco obtiene considerable ventaja ya en la tabla general. La segunda plaza fue para Federico Valencia. En B, los primeros puestos fueron para Jarod Vargas y Edre Saborío con 45 puntos cada uno. La pista estaba muy seca y muy sangrada, lo cual nos provocaba muy... La pista estaba muy fea. Y para las próximas fechas, ¿qué esperas? Ya que tienes el liderato, hay que cuidarlo ahora también. Sí, cuidarlo porque una caída o una fisura o lo que sea, puedo perder el campeonato. Esteban Mora volvió a destacar en los 85 centímetros cúbicos A. Ganó 50 puntos, con esto marca el paso en la tabla general con un acumulado de 194 unidades. La lucha continúa cerrada con el piloto José Pablo Chávez, segundo lugar de la fecha y general. En B, el primer lugar fue para Carlos Luis Arce y la segunda plaza para Luis Ferugalde. Voy a tratar de llevar este ritmo durante todas las competencias para seguir el campeonato al mejor ritmo posible para lograr el propósito. Sí, Esteban Mora es un gran corredor. Me cuesta mucho cuando él pega la salida y volver a alcanzarlo. Siempre. Él es demasiado bueno y a ponerle, a seguir. Estamos siendo muy constantes porque estamos sobrados de puntos. Y ahora estamos haciendo un ritmo ahí más o menos para tratar de quedar bien en la categoría de nosotros y no quedarnos detrás de la categoría superior, que es la A. Es momento de repasar las acciones de la categoría MX2 Expertos ante 125, en donde Alejandro Rojas sigue siendo el gran dominador. En el primer hit de Rojas del equipo Kawasaki Faustica, solo recibió un poco de presión de Ricardo Chacón de Motopartes Kenda y rápidamente el 622 se adueñó de la primera plaza. El dominio de Rojas se mantuvo también en la segunda manga de competencia y llegó a los 50 puntos con el primer lugar de la fecha, liderato general y en condición de invicto. Segundo lugar para Chacón y tercero para Esteban Castillo de Suzuki. En esa categoría destacó el regreso de Gerald González con un equipo independiente. Voy a ir invicto a un campeonato, eso es lo que menos me preocupa, lo que importa es terminar. Y lo que voy a hacer es salir y hacer las cosas bien, como lo hice ahora en el primer hit. El retorno de Gerald es bastante bueno, así sube más el nivel. Igual los corredores que siguen, Ricardo anda muy bien y contento porque así le da más nivel al motocross. El ganador en Pre-MX2 fue Rafael Zamora. En los expertos MX1, Roberto Castro de Suzuki obtuvo la primera posición de la fecha con un registro total de 50 puntos. Fue el amplio dominador en las dos mangas de competencia. El segundo lugar fue para Jackson Mora de Yamaha con 44 unidades. Y Alonso Pasos de Motobudic terminó en la tercera posición con 36 puntos. Castro se pone ahora a la cabeza de la clasificación con 164 unidades, 4 más que Joan Mora. Aún está pendiente que a Castro se le asignen los puntos correspondientes a su apelación, que aparentemente se resolvió a su favor. He tenido muchas carreras en lo que es Guatemala, Costa Rica y la semana pasada andaba en Estados Unidos. Y pues muy poco descanso, pero bueno, me ha servido bastante como entrenamiento y la verdad he tenido muy buenos resultados también. El problema fue el polvo, ¿verdad? La pista está bastante seca y con bastante huecos, pero bueno, es parte del motocross. Sí, se complicó un poco, la pista está un poco difícil, muy cansada, está bien, bastante dura y bueno, hay que seguir adelante, tratar de no cometer errores para hacer las cosas bien, ¿verdad? En Preexpertos MX1 el ganador fue Kevin Alvarado. Además, en Veteranos ganó Adrián Robert. En los Amateurs, Diego Vargas y Ricardo Bonilla en A y B respectivamente. El Pitbike lo venció Carlos Andrés Guila. La próxima semana les traeremos completo todo el estado del Campeonato Nacional de Motocross, Motorrepuestos Indianápolis. El próximo domingo 19 de julio se realizará la cuarta edición del Rally de Santiago de Palmares a partir de las 9 de la mañana.
El evento sale del Salón Comunal y es a beneficio de la catequesis del lugar. La inscripción cuesta 10,000 colones y para informes puede visitar la página www.rallysantiago.com o llamar al 88-57-9305. También el próximo domingo tendrá desarrollo la segunda fecha del Campeonato Nacional de Cross Country. La carrera se realizará en la pista El Alto en Santiago de San Ramón a partir de las 9 de la mañana. También el próximo domingo en la pista Adrenalina en Jacó se realizará una fecha más del Campeonato Nacional de Cuadra Cross a partir de las 10 de la mañana. Es momento de pasar al campo internacional para repasar las acciones del Campeonato Mundial de Motocross en Suecia. Y nos vamos a Uddevalla en la fecha número 11 de este bonito Campeonato del Mundo, cuando hombre de KTM Maximilian Knaul tiene la primera posición, Tanner Leok y Garrett Swanepoel de Yamaha y Kawasaki respectivamente en bonito pique. Dos compañeros de equipo, Philip Parse y Coppins, también haciendo de las suyas en estos momentos. El campeón defensor está adelantando a su coequipero. El número 222, Antonio Cairoli, viene recuperando terreno perdido luego de una mala salida. Adelante, Maximilian Knaul no tiene ningún problema de controlar la justa. Volando perfectamente. Número 19, David Philip Parse, compatriota de Cairoli, quien adelanta en estos momentos al actual campeón del mundo. Knaul con el número 5 se lleva la primera manga de competencia en el Gran Premio de Suecia. Tenemos arranque con un piloto caído en la parrilla de salida. Viene desde atrás nuevamente el piloto alemán, pero se mete el hombre de Yamaha Monster para controlar perfectamente el accionar. Cairoli está en acción en estos momentos. Knaul es perseguido por David Philip Parse con el número 19 a bordo de Yamaha. Trabajando muy bien en estos momentos, Joshua Coppins haciendo de las suyas en bonito pique con el número 46, Jason Duggan. Tiene en acción el número 12, intentaba recuperarse David Williamin. Número 19, David Philip Parse, le persigue Kendall Eichers. El hombre de Alemania, Knaul, con el número 5, sigue en control. Antonio Cairoli cruza la meta en estos momentos para llevarse la segunda manga. Knaul se lleva el GP de Holanda. Repasamos también la novena fecha del Campeonato Mundial de MotoGP desde Laguna Seca en los Estados Unidos. Efectivamente, cuando tenemos a Dani Pedrosa metiéndose en el primer lugar, el Dr. Rossi está en el segundo puesto, Stoner es tercero. De atrás viene recuperando terreno perdido Jorge Lorenzo, que tuvo una caída muy fuerte el día anterior en los entrenamientos. Gabor Talmaxi lamentablemente se va fuera de la competencia con una caída. El pique y la persecución se mantienen en estos momentos cuando tenemos a Dovizioso quedando fuera de competencia. Otro piloto tiene problemas en el accionar de Laguna Seca, que venía precisamente en duelo por la segunda posición entre Casey Stoner y Valentino Rossi. James Toslen con la camarita en estos momentos. Rossi con el número 46. Stoner con el número 27 trabajando perfectamente. Adelante tenemos a Dani Pedrosa ubicando la primerísima posición. Atrás se libra batalla entre tres hombres. Hablamos de Rossi, Stoner y Lorenzo, que en estos momentos están dándose durísimo. Lorenzo retarda frenada con la número 99 para meterse detrás de su coequipero Valentino Rossi, que es el siguiente objetivo del mallorquín. Vienen trabajando muy pero muy bien en este bonito circuito. El sacacorcho se le conoce a esa curva en descenso. Lo intentaba Lorenzo, pero se pasa, se abre demasiado y Rossi se mete en la segunda posición. Vamos a las últimas acciones de competencia, tres vueltas del final. Pedrosa mantiene el control de la primerísima plaza. Entre tanto, Rossi apura su paso para llegarle al hombre de España, que está dominando perfectamente el paso último por el sacacorchos. Viene Rossi intentándolo, pero no es suficiente. La bandera de cuadros espera el número 3, que cruza en la primerísima posición. Rossi segundo, Lorenzo en la tercera plaza. Esto es todo en Solo Motos. Se despide María José Cubero y Manuel Jiménez. Continúen con más de su Teletica Deportes.